2020, arrancando día jueves, nosotros acá en el sector. ¿Qué sector? El sector que vos estabas esperando, el sector donde te saca una sonrisa, te deja contento. ¿Por qué? Porque te llena la pancita. Estamos muy contentos, la verdad que jueves medio raro, ¿no? Que sale el sol, que no sale el sol, que hace calorcito, que está medio nublado, pero es un día hermoso. ¿Por qué? Porque estamos arrancando un nuevo año y como siempre no hay nada mejor que arrancar el año como trabajando. Así que nada, le agradecemos a todas esas familias que nos dejan ingresar. Ya sabes, yo creo 5. Hoy día no se me puso los tacos estos gigantescos, ¿no? No, porque ya me dijeron, muy alta sos para el lado de Juan Manuel, entonces yo dije... Así cualquiera puede ser alto, ¿no? Con los tacos de 50 metros cualquiera puede ser. Déjeme decirle algo, no es muy difícil ser más alta que usted, pero ya me pasé yo con esos tacos. Se pasó de lejos porque tiene como 500 metros cada taco. Valen, hay que decirle a la gente que nos escriba, que nos digan. La verdad que la andan piropeando mucho ahí, ay, ¿no? Estoy en muy los feliz. Chats. Ahí la están diciendo. Los quiero. A mí me tienen un poco abandonado. Nada sería igual sin ustedes, así que. A usted también, Fernandito. Lo andan piropeando y a mí me tienen abandonado. No, yo te voy a decir una cosa. Digo que les traigo comida. Hay que les traigo equilibrar técnicas. Hay que equilibrar la cuestión. Lo que pasa es que cuando vos lees los mensajes, todo el mundo es Juanma, 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 Juanma. Ah. Eso es lo que pasa. ¿Estás queriendo decir que porque yo los leo me mandan? Claro, le mandan. Lee lo que a ella le interesa nomás. Lee lo de Valentina nomás. Che, qué calorcito, ¿eh? Acepten que la gente me quiere, ¿no? Como yo a ellos. Está calorcito. Pero bueno, estamos muy contentos porque este es el desayuno de tan solo 5 minutos. Hoy día me vine un poquito más holgado, me vine un poquito más arrancando el año, mucho más. Dale, Fernandito. Fernandito, mira. Está haciendo su baile. Está haciendo su baile. Quería tirárselo a Giovanni. Bueno, mira, hoy día te voy a contar la historia más un rato, pero bueno, vamos a hacer unas tostaditas. Ajá. Siempre para las tostaditas. ¿Cómo ¿Qué es lo que hacemos con las tostaditas, Fer? Le ponemos mantequilla. Eso. Ah, ¿sí? Ah, muy bien, Valentina. Las tostamos, pero ¿cómo? ¿Con qué? Con mantequilla, siempre. Fernanda no la sabía. La de mantequilla es muy buena. Sartén caliente, bien caliente. De teflón. Aparte, le da otro saborcito al pan. Hágalo en casa. No le pongan aceite, sino mantequilla. Que vas a ver lo rico así, de teflón. De teflón. Entonces, mira, vamos colocando acá las tostaditas. ¿Qué le pasó, Valentina? Me rompió la manilla del amuleto del amor. Estamos acá todos. Amuleto del amor. ¿No ves que el otro día vino una señora que es clarinete y me dijo... que me daba un amuleto de la suerte para el amor? Es 2 y de se enero te acaba de ya romper. Lo rompí. O sea, no pasó ni una semana de este año y la manilla del amor. El amor no duró un día del nuevo año. Tranquila, amiga querida. Vas a ser. Vas a ser. El nuevo año, la manilla del amor significa que este año olvidémonos del amor. Amiga esperemos un año. Tan emocionada. Tranquila, que vas a. Un año más, Valentina. Pero mirá, se partió. Quiero decir algo. Por eso. Quiero decir algo. Tranquila, que vas a ser la tía de Farah. De mi hija, siempre. ¿Vas a tener otro hijo igual? Voy a tener varios hijos y vas a ser la tía, siempre, no te preocupes. ¡Wow! Voy a tener varios hijos, mirá. Mirá lo que tengo acá. Atenti. Mirá, chicos. Mirá, tengo huevitos de codorniz. Estos huevitos de codorniz son muy ricos y llenos de proteína. Esos huevitos yo rompo, los otros no. No rompo. Usted rompe varios. No, se ve tierno el huevito así, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, mirá. ¿Tierno? Que se vean, ricos, que se vean lindos. Vamos a hacer los que no se peguen. Eso, que no se me peguen. ¡Me encantó! ¿Qué le encantó? ¿Son iguales de ricos o no? Son deliciosos. Son deliciosos. Bueno. Yo nunca los comí fritos estos. ¿Nunca los comió fritos? ¿Y cómo los comió? Cocido. Ay, se me rompió. Y esto también es cocido. No, lo que come es hervido usted. Eso, hervido. Ya. Para romperlos hay que hacerle un cortecito porque si no tiene una telita que es muy difícil de sacar. Ya. Y ahí vamos sacándolo. Mira, Qué cool, me encanta. Ideal esto, ¿sabes qué? Para hacer como comiditas, bueno, no sé cómo se dice. Pero tierno, te dije hace rato. Porciones pequeñas, vamos a hacer una porción más acá. Individuales, para los cumpleaños. Exacto. Vamos a hacer uno más, vamos a hacer uno más. ¿Vos sabés qué? Estos huevitos, en realidad, yo le había dicho a mi hijo ayer a las 7:30. Agustincito, por favor, tráeme unos huevitos del... Mira, que no se quemen estos pancitos. Yo te lo veo esto. Por favor. O sea,
Fernando, ¿qué le sucede? No, es que me concentré allá. En los huevitos. En los huevitos se concentró. Bueno. No, no, yo no dije nada, yo no dije nada, yo no dije nada, esta fue Valentina, fue Valentina, yo no dije nada. Mirá, ya están listos los huevitos, vamos a apagar acá el fueguito, que se quede, y mirá cómo se arma esto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un minuto, 41. ¿Esto qué está haciendo? Estoy para que sea uniforme y parejo. Ya está, ya no ayudó, ya no intente. Ya, mire, 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 vamos a poner así, vamos a poner... Tres tostaditas, somos ya. Tres. Le vamos a poner un poquitito de qué, de queso. Para que ricota. Giovanna coma hay que hacer unas 22, te digo. ¿Para Giovannita? Ah. ¿Por qué? Nuestra productora, amada, bella, te queremos. No, de que la queremos, pero come más que Lima Nueva. Epa, ¿como nuestra tituladora? ¿Ah? No, vos sabés que la tituladora es... La tituladora es campeona. Con un presupuesto aparte con Rizel. A la tituladora hay que darle bueno. Un... ¿Qué? ¿Sabes qué? Hay que sacar un préstamo para invitarla a comer. Si no comieran, eso quisiera decir que no es rica la comida. Mal. Exacto, entonces, que no es rica. Feliz. Es verdad. Yo, la verdad, que no me quejo de eso. Es verdad. De eso no me quejo. Oye, viste que parece, viste que parece lunes ahora, pero un lunes con onda, ¿no? Un lunes medio raro. Claro, es jueves en realidad. Mira, un lunes. Vamos, ¿cuántos minutos vamos? Ya, 45 falta, 44. Mira cómo queda esto. Mira esto, lo vamos a poner acá. Una montañita que quede así. ¿Qué le pusimos? Queso ricota en el fondo. Mirá cómo queda esto. Mirá de lindo. Y aparte queda pero muy decorativamente, queda muy pero muy lindo este desayuno. Mirá, lo hemos terminado antes, en 23 minutos. Ahora te digo, ¿esto es de un bocado o dos? Esto es de un bocado. Directo. Esto es de un bocado. Hay que abrir la boca. Un bocado grande. Mirá de lindo que se ve. Puedo elegir cualquiera. Desayuno, vení, acércate, acércate. Y Giovannita le va a sacar foto violentamente porque los chicos están con harta hambre. Mirá, eso está calo, ya está, Fer. Vamos a apagarlo acá. Ya está apagado. Mira qué lindo que se ve. Mira qué lindo que se ve. Se ve hermoso. Delicioso. Mira, mientras le va sacando fotos nuestra querida. Hay que degustar esto, ¿eh? Ahí está, le voy preparando uno. ¿Quiere prepararle uno? Ya, prepárese uno. Mire, vamos a ponerle. A ver, repita el ejercicio. Mira, ¿cómo es? Una camita de queso ricota. Una camita de queso ricota. Una camita. ¿Cómo se aprendió esa pan? No puede, pero por favor. Pero una camita generosa. Generosa, eso, échele una tomatito. Camita de tomate. Ah. Sin botar, ¿eh? Solo que tengo un problema con. Sin botar. Ahí. Y ahora, epa. El huevito. Eso, véngase para acá. Ahí. Está caliente, ¿eh? Está, me di cuenta. Está caliente. Ya. Pan. No es más. A ver, a la boca. A la boca directo. Cuidado que acá tiene una cascarita, eso. De un bocado no va a ser, sí, de eso te adelanto. De un bocado no. ¿Por qué no puede? Difícil. A ver. Uno, dos, tres. A ver. Pero más grande. ¿Qué le Uy, qué bueno está tu Pero está muy bueno. Mirá de lindo. Venga, Valen, ahí está, brínquele. ¿Qué tal está eso? Excelente, delicioso. Está muy bueno, esto está riquísimo. Mirá, te lo voy a acercar. Un poquito caliente nomás. Mirá, te lo voy a acercar. Cerramos acá este el desayuno de tan solo 5 minutos.